En una carta, Poe se defendió alguna vez de las acusaciones que le hacían, señalando que el mundo solo lo veía en los momentos de locura, pero que ignoraba sus largos periodos de vida sana y laboriosa. Esto no es hipócrita, y sobre todo es cierto. No todos los críticos de Poe han sabido estimar la enorme acumulación de lecturas de que fue capaz. Su voluminosa correspondencia y, sobre todo, el bulto de su obra en prosa, cuentos, ensayos y reseñas. Pero como él lo señala, dos días de embriaguez pública lo volvían mucho más notorio que un mes de trabajo continuo. La cosa no puede extrañar, naturalmente. Tampoco extrañará que Poe, sabiendo que las consecuencias eran menos sórdidas, volviera siempre que podía al opio para olvidarse de la miseria, para salirse del mundo con más dignidad por algunas horas. Durante un breve periodo, la amistad de escritores y críticos importantes y su propio optimismo, casi siempre mal fundado, hicieron creer a Poe que su revista alcanzaría a materializarse. Terminó por encontrar a un caballero dispuesto a financiarla y entonces sus amigos de Washington lo llamaron a la capital, a fin de que pronunciara una conferencia, recogiera suscripciones a la revista y fuera presentado en la Casa Blanca, de donde sin duda saldría con un nombramiento capaz de ponerlo al abrigo de la miseria. Duele pensar que todo ello pudo ocurrir exactamente así y que Edgar tuvo la culpa de que no ocurriera. Al llegar a Washington, aceptó unas copas de Oporto y el resto fue lo de siempre. Sus amigos no pudieron hacer nada por un hombre que insistía en presentarse ante el presidente de los Estados Unidos con la capa negra puesta del revés y que recorría las calles querellándose con todo el mundo. Hubo que meterlo en un tren de vuelta, y la peor consecuencia fue que el caballero que pensaba financiar la revista se atemorizó muy explicablemente y no quiso volver a oír hablar del asunto. Edgar enfrentó el doble peso del remordimiento, que lo hundía en la desesperación durante semanas enteras, y la miseria frente a la cual la señora Klein debía acudir a los más tristes recursos para mantener a la familia. Pero aquel año aciago debía hacerle subir otro peldaño de la fama. En junio, Edgar ganó el premio instituido por el Dollar Newspaper para el mejor relato en prosa. Este cuento llegaría a ser el más famoso de los suyos, el que todavía tiene en suspenso el aliento de todo adolescente imaginativo. Era El escarabajo de oro, mezcla felicísima del Poe analítico con el de la aventura y el misterio. A fines de año, encontramos a Edgar pronunciando una conferencia sobre poesía y poetas. Poco público, poco dinero, su periodo de Filadelfia terminaba tristemente después de haber estado a punto de llevarlo a una fama definitiva. Dejaba muchos amigos fieles, pero una gran cantidad de enemigos, los autores maltratados en sus reseñas, los envidiosos profesionales, los Griswold y también tantos que tenían fundados motivos de agravio contra él. Los comienzos de 1844 son oscuros y lo más interesante consiste en la aparición del cuento de las montañas escabrosas, relato digno de los mejores, pero ya nada quedaba por hacer en Filadelfia y era preferible intentar otra cosa en Nueva York. Tan pobres estaban los Poe que Edgar partió con Virginia, dejando a Moody en una casa de pensión a la espera de que aquel reuniera los dólares suficientes para mandarla a llamar. En abril de 1844, la pareja llegaba a Nueva York, y otra vez se abría un interludio favorable, estrepitosamente saludado por el camelo del globo. El título del relato dice bien de lo que se trataba. Edgar lo vendió al New York Sun, que publicó una edición especial anunciando que un globo tripulado por ingleses acababa de cruzar el Atlántico. La noticia provocó una conmoción extraordinaria y la muchedumbre se agolpó frente al periódico. No lejos de ahí, quizá en algún balcón, un caballero de aire grave, vestido de negro, debió de contemplar la escena con una sonrisa indefiniblemente irónica, pero ahora Moody podía reunirse con él. El periodo de Nueva York señala el resurgimiento del poeta en Edgar, a quien el tema de El Cuervo seguía obsesionando de continuo. El poema habría de adquirir pronto forma definitiva y las circunstancias fueron por una vez favorables. El calor del verano hacía daño a la desfalleciente Virginia y Edgar buscó, reuniendo dinero con su trabajo periodístico, algún lugar en las afueras de Nueva York donde pasar los meses de estío. Lo encontró en una granja de Bloomingdale que habría de convertirse para los Poe en un pequeño y efímero paraíso. Allí había aire puro,
praderas, alimento en abundancia, hasta alegría. Edgar halló un poco de paz lejos de Nueva York y su mundo inconciliable con el suyo. El famoso busto de Palas, inmortalizado en El Cuervo, estaba sobre una puerta interior de la casa. Edgar empezó a escribir regularmente y los cuentos y artículos se sucedían y hasta se publicaban enseguida, porque el nombre del autor bastaba para interesar a los lectores de todo el país. El entierro prematuro, mezcla de crónica y cuento, fue escrito en el perfecto cielo de Bloomingdale y prueba la ambivalencia invariable de la mente de Poe. Es uno de sus relatos más mórbidos y angustiosos, lleno de una malsana fascinación por los horrores de la tumba, que el pretexto del tema disfraza malamente. El Cuervo alcanzó aquel verano su versión casi definitiva, pues los retoques de Edgar a sus poemas eran infinitos y se multiplicaban en las diferentes publicaciones de cada uno. El autor lo leyó a muchos amigos y hay anécdotas que lo muestran recitando el poema y pidiendo luego la opinión de los presentes, con vistas a posibles cambios. Todo ello está muy lejos de su propia versión en el ensayo titulado Filosofía de composición, aunque este pueda estar más cerca de la verdad de lo que se suele creer. Que el poema pasó por diversos estados, es cierto, pero la estructura central a la que se elude en el ensayo pudo nacer de un proceso lógico, como el que se describe en el ensayo. Se acercaba el invierno y había que volver a Nueva York, donde Poe acababa de obtener un modesto empleo en el flamante Evening Mirror. El año 1845, Edgar tenía 36 años. Se abrió con su amistosa separación del Mirror y su ingreso en el Broadway Journal. De pronto, inesperadamente para todos, pero quizá no para él, la fama habría de difundir su nombre más allá de las fronteras de su patria y convertirlo en el hombre del día. Hábilmente preparada por Poe y sus amigos, la publicación de El Cuervo conmovió los círculos literarios y todas las capas sociales, hasta un punto que actualmente resulta difícil imaginar. La misteriosa magia del poema, su oscuro llamado, el nombre del autor, satánicamente aureolado con una leyenda negra, se confabularon para hacer de El Cuervo la imagen misma del romanticismo en Norteamérica y una de las instancias más memorables de la poesía de todos los tiempos. Las puertas de los salones literarios se abrieron inmediatamente para Poe. El público acudía a sus conferencias con el deseo de oírle recitar El Cuervo, experiencia memorable para muchos oyentes y de la cual quedan testimonios inequívocos. Las damas, sobre todo, estaban fascinadas oyéndolo hablar. Edgar lo hacía admirablemente, seguro de sí mismo, pisando por fin el terreno que durante tantos años había tanteado. Su conversación, habría de decir Griswold con florida retórica, alcanzaba a veces una elocuencia casi sobrenatural. Modulaba la voz con asombrosa destreza, y sus grandes ojos, de variable expresión, miraban serenos o infundían una ígnea confusión en la de sus oyentes, mientras su rostro resplandecía o manteníase inmutablemente pálido, según que la imaginación apresurara el correr de su sangre o la helara en torno al corazón. Las imágenes que empleaba procedían de mundos que un mortal solo puede ver con la visión del genio. Partiendo bruscamente de una proposición planteada exacta y agudamente en términos de máxima sencillez y claridad, rechazaba las formas de la lógica habitual y en un cristalino proceso de acumulación alzaba sus demostraciones oculares en formas de grandeza tan lúgubre como fantasmal, o en otras de la más aérea y deliciosa belleza, tan detallada y claramente y con tanta rapidez que la atención quedaba encadenada en medio de sus asombrosas creaciones. Todo ello hasta que él mismo disolvía el embrujo y traía otra vez a sus oyentes a la existencia más baja y común mediante fantasías vulgares o exhibiciones de las pasiones más innobles. Hasta el mismo zarpazo final, el testimonio es válido viniendo de quien viene. Edgar magnetizaba a su público y su altanera confianza en sí mismo podía explayarse ahora sin provocar el ridículo. En cuanto a los rencores ajenos, se hicieron naturalmente más profundos. Él mismo colaboraba con los odios y las calumnias. En marzo de 1845, en plena apoteosis, se dejó llevar otra vez por el alcohol. La creciente agravación de Virginia y ese oscilar entre esperanza y desesperación que el poeta mencionó alguna vez como algo peor que la muerte misma de su mujer, podían más que sus fuerzas.
En este momento empieza para Poe una época de total desequilibrio anímico, de entrega a las amistades apasionadas con escritoras prominentes de Nueva York, episodios que en nada afectan su tierno y angustioso cariño por Virginia. Esto no es embellecer los hechos. Edgar necesitaba embriagarse con algo más que alcohol. Necesitaba palabras. Necesitaba decirlas y escucharlas. Virginia no le daba más que su infantil presencia, su cariño ciego de cachorro. Una Frances Osgood, en cambio, poetisa y gran lectora, unía a su imagen llena de gracia la cultura capaz de medir a Poe en su verdadero valor. Y además Edgar huía de la miseria, de los sucesivos y cada vez más lamentables cambios de domicilio, de las querellas en el Broadway Journal, donde su egotismo, pero también su primacía intelectual, le creaban continuos conflictos con sus socios. Por un lado, se publicaba una edición aumentada de los cuentos, por otra, su amistad imprudente con la señorita Osgood se veía comprometida por los rumores que obligaban a su amiga, enferma a su vez de tuberculosis, a retirarse de la escena, dejándolo otra vez frente a sí mismo. El fin de 1845 es también el fin de la gran producción de Poe. Solo Eureka espera su hora, todavía lejana. Los mejores cuentos y casi todos los grandes poemas están escritos. Poe empieza a sobrevivirse en muchos aspectos. Un episodio lo prueba. Invitado por los bostonianos a pronunciar una conferencia, parece ser que bebió tanto los días anteriores que, llegado el momento, se encontró sin material para ofrecer al público. Poe había prometido un nuevo poema. Leyó, en cambio, Alaraz, obra de adolescencia, no solo por debajo de su genio, sino la menos indicada para el recitado. La crítica se mostró severa, y él pretendió que lo había hecho exprofeso para vengarse de los bostonianos, del estanque de las ranas literarias que detestaba. A fin de año, el Broadway Journal dejó de aparecer y Edgar se encontró otra vez perdido. Si 1845 marca su momento más alto en la fama, es también el comienzo de una caída proporcionalmente acelerada. Por un tiempo, empero, brillará como las estrellas apagadas hace mucho. A lo largo de 1846, va a circular activamente entre los literati, como se llamaba, a las marisabidillas y escritores más conocidos de Nueva York. Aquel mundo era harto mezquino y mediocre, con honrosas excepciones. Las damas se reunían a leer poemas, propios y ajenos, e intrigaban entre sonrisas y cumplidos, procurando críticas favorables de los colaboradores de las revistas literarias. Edgar, que los conocía perfectamente a todos, decidió un día ocuparse de ellos. Publicó en el Goddard Ladies' Book una serie de 30 y tantas críticas, casi todas implacables, que produjo terrible conmoción, réplicas furibundas, odios y admiraciones igualmente exagerados. Lo mejor que puede decirse de esta ejecución en masa es que el tiempo ha dado la razón al ejecutor. Los literati duermen en piadoso olvido, pero es comprensible que en aquel momento no pudieran preverlo y que reaccionaran en consecuencia. Los Poe seguían mudándose de casa una y otra vez, hasta que en mayo de 1846, buscando aire puro para la moribunda Virginia, dieron con un cottage en Fordham, a las afueras de la ciudad. Edgar debió de refugiarse en él como un animal acosado. Las semanas anteriores habían sido horribles, querellas, una de las cuales acabó a golpes. Acusaciones, deudas apremiantes y el alcohol y el láudano como vanos paliativos. La señorita Osgood se había apartado de la escena, Virginia se moría y faltaba el dinero. La única carta que se conserva de Poe a su mujer tiene acentos desgarradores. Mi corazón, mi querida Virginia, nuestra madre te explicará por qué no vuelvo esta noche. Confío en que la entrevista que debo sostener será beneficiosa para nosotros. Hubiera perdido yo todo coraje si no fuera por ti, mi mujercita querida. Eres mi mayor y mi único estímulo ahora para batallar contra esta vida inconciliable, insatisfactoria e ingrata. Que duermas bien y que Dios te dé un agradable verano junto a tu devoto Edgar. Virginia se moría, Edgar la sabía muerta y así nació Annabel Lee, que es la visión poética de su vida junto a ella. Yo era un niño y ella una niña, en un reino a orillas del mar. El verano y el otoño pasaron sin que encontraran tranquilidad. Su fama traía numerosos visitantes al placentero cottage,
y de ellos quedan testimonios de ternura, la delicadeza de Edgar para con Virginia y de los esfuerzos de Moody para darles de comer. Con el invierno, la situación se volvió desesperada. Los círculos literarios de Nueva York supieron lo que ocurría, y la muerte inminente de Virginia ablandó muchos corazones que, de tratarse solo de Poe, no se hubieran mostrado tan accesibles. La mejor amiga en ese trance fue Mary Louise Shew, vinculada indirectamente a los literati, mujer sensible y sensata a la vez. Herido en su orgullo, Poe debió de rebelarse al comienzo, luego tuvo que aceptar los socorros y Virginia recibió lo indispensable para no pasar frío y hambre. Murió a fines de enero de 1847. Los amigos recordaban cómo Poe siguió el cortejo envuelto en su vieja capa de cadete, que durante meses había sido el único abrigo de la cama de Virginia. Después de semanas de semi-inconsciencia y delirio, volvió a despertar frente a ese mundo en el que faltaba Virginia. Y su conducta desde entonces es la del que ha perdido su escudo y ataca, desesperado, para compensar de alguna manera su desnudez, su misteriosa vulnerabilidad.